¿Qué dijeron una diosa azteca, tolteca y mixteca? ¿Qué dijeron? Lo más bello que han visto en mis ojos, esas culeras hoy. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Alejandra! ¡Alejandra! Ahora, ahora, ya hace un chingadazo. Esa niña anda jugando. Pensé que te hablaba así. Viola. Alexandra, vete. Voy a hacer la demás. Ay, hermanos, a comer, pues, hermanos, a comer. ¿Quieren venir a comer? Ay, Anet, no sé por qué, yo lo quisiera ver. Ahí está bien, ahí. Da el solazo bien fuerte, pues. Yo quisiera acá abajo del donde no hay. Ay, no, me está en calentísimo el sol. Está horrendo la calor, hermanas. Mi vulva la tengo mojadísima, bien así. Aparte que soy muy estrecha, hermanas, yo soy muy estrecha, pues, pero la tengo muy, muy, muy así. ¿Te miras bien cansado? Sí, hermanas. Fuimos a medirte unos terrenos y anduve en el solazo todo el día. Vean cómo estoy de brazo. Miren, hermanas, bien requemadísima. Vengo llegando, me eché tantito, me llegué a las 3:30. Me fui a echar un ratito ahí a la cama, me acosté poquito. Dije, oh my God, oh my God. Pero a ver qué quiere. Ay, Pati, hermana, ponte cabrona. Ponte hielo en mi vulva. No, hermana, ve al machito, hermana. Ya que creen. ¡Ay! El viernes me invitaron a. Voy a hacer unas fotos y unos videos. Y les voy a hacer un live allá en un lugar que se llama. ¿Cómo se llama? Pero la cosa es que voy el viernes, hermanas. ¿Sí? Una vez te miré por los órganos como si fueras para las cruces. Ah, pues allá andaba, hermana. Me hubieras hablado, me hubieras gritado. Tú, niña, prostituta, lésbica, ven. Háblame. Háblame. Ay, Alex Adrián, Irma Navarro. Gracias, mi amor. Ay, me cosa escondido. Haz de cuenta que quiero hombre. Y así, hermanas. Vamos a lavar unas manuquis porque vamos a comer ya. Ya es bien tarde. Yo siempre ando corriendo, hermanas, con eso de que aquí, allá. Ya vamos a salir ahí. Vamos a comer. Hay agua de limón, papá. Hay agua de limón, ¿no? Hice mucha. Y hablan, tap, tap, tap. La que puede, puede. Y dicen, tap, tap, tap. Es porque les duele. Y te digo, ¿no hay agua de limón, tú, cepillina? Ay, no sé, hermano. Aquí está la bolota, papá, te la coges toda, papá. ¿Eh? Abro sin artisísima agua, Dios mío. Que consume mucha agua ahorita, hermanas, está de la chingada la calor. Sí. Horriblemente. Sí. Hasta Ámsterdam. Sí, hermanas, el viernes vamos a irnos a La Parota. Se llama La Parota, el lugar está hermoso, La Parota. La Parota está hermoso. Lupe Esparza, eres tú. No, hijo, tú. Ahora Lupe Esparza, culero. No lees mucho. No lees mucho. Ya te estoy leyendo, hermanas. Pero tampoco puedo estar leyendo y no hablar pendejada y media. Pues hablo pendejada y media. Entonces, las leo y hablo pendejada y media. Ay, hermanos, a ver. Espérenme, hermanos, espérenme. ¿Dejen servir? Porque si se hizo huevito. Frijolitos, hermanas. Ay, hermana, le di la espalda. Es lo que se hizo de comer huevitos. No hay otra cosa, hermanas. ¿Ya? Así con eso. Y una cuchara de frijol. ¿No me vas a comer? ¿Bien? Ya. Cortas como estás. Lunática.
Me lo explico, te voy a dejar yo. ¿Estás los guajes? Me traes una cochera chiquita, por favor, hijo. Ahí está, ahí está, que está en un plato. Ah. ¿Los guajes? ¿Me gustan los guajes? Una bolsa. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿A palo paso se agarraste? ¿Cómo que no había guajes esta mujer? Ay, no sé. ¿Me acuerdas que no está? Mira, no, no, no. ¿Cómo se me quitas la mano? Ya, ¿cómo? ¿Cómo se me quitas? Sube agua ahí. Esta es la... Ay, oh, hermana. Falta la señora que te ayuda. No, ya se fue, ella ya salió, hermanas. Ella ya salió, hermanas. Ella ya salió, gracias a Dios. Ya salió. Ella ya. Okay. Ella ya salió, hermanas. Gracias, hija. Ella ya salió. Ya no tiene nada que hacer acá. Ella ya está en su casita. Hermano, es güey. Bueno, esas son semillitas. Uh-huh. Las de arriba, ¿no? ¿Cuál es la que traes? Ajá. Ay, hermano. Mira ese camino. Me he dejado, hermano. Me he dejado. Venga, se camina, hermano. No hay semillas, no hay este, no hay papalos. ¿No hay semillas? Uh-huh. Es un chile, hay chile. Dámelo. ¿No? Aquí de mi vida. ¿Qué hay o más de eso? Hay de esto. Dame de eso. ¿Y tu tecal? Ay. En su residencia. En su domicilio, hermanas. Mira, la madre.
Con cuál es no. Miren. Ay, no. Ay, hermana. La última tortilla, hermanas. Hermanos, qué calor. Está bien rico, hermanas. Eso no se come. Entonces tira. Obvio se come, tonta. ¿A qué saben las aguas? Amarguito rico.
Ahora dejarte para que acabe el muchacho de comer. Porque si no, como. Que coma. Es una cuestión para darse. Déjalo que acabe de comer. Ay, hermanas, quedé fatigada. Ay, no. Señorita, siéntese bien. Ay, no, ¿te dan el refri? ¿Te dan el refri? ¿O te dan el refri? ¿A qué me estás haciendo? ¿Cómo se llama eso verde? Guajes, hermanas, guajes, guajes, guajes. Hace mucha calor aquí, hermanas, de verdad. Miren cómo estoy sudando horrible. Ay, de la panzota que se me hizo ahorita ya. Pero está cagando, se me quita. Ay, hermanas. Muchísima calor, amores. Muchísima calor. Mucha. ¿A qué saben? Los guajes saben rico. Ay, mucha calor, hermanas. Ay, no. Muchísima calor, hermanas. ¿Qué, amor? Ah, y entonces, ¿volviste con Cristian? ¿Qué feo comes? Ni pedo, así como yo, ¿qué quieres que haga? Yo no te critico tu forma de comer. Ah, es tu pedo como comes, es tu vida, es tú y cómo tú comes. Hermano, cada quien come como quiera. Dime este huevo que tengo en el cachete. Déjalo, me gusta que aquí tengo los huevos en el cachete. Acá me gustan. Súbete pues. Súbete acá.
Ya te quedas de pirua con los demás perros. Ay, mi amor, Dios, mi vida. Ay, es que mi niña es así de fruta que es la hija de la chingada. Vente, mi amor. Le gustan las semillas a la cabrona, hermanos. Ay, no, esta no puedo estar comiendo algo porque no lo está ahí de. Y comen, miren, ven ustedes, miren. Miren. Vea. Vea. Y de ladito. Bueno, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Miren. Le gustan las semillas a ella. Le gustan. Yo tengo un igual. Ay, no, pero si es. Ay, hermanas. Pues el viernes vamos a ir allá arriba, hermanas. A hacernos un chapuzón. Vamos a desnudarnos. Muy nice to meet you. Porque hacemos un desnudo. Mira, mi amor. Pero ella es muy obediente. Digo, besa a tu madre y la besa. Besa a tu madre. Venga, mi amor, pero besa a tu madre. Acá. Besa a tu madre. Me vale madre. Besa a tu madre. Miren. Ay, mi madre hermosa, que viene obediente, mi amor. A ver. Ella sí es así. Ay, no. Ella es muy obediente. Muy obediente. Su madre. Ella es como su madre virginal. ¿Es que es niña o niño? Es niña. Se llama Diva Alexandra. Ella viene de muy así. ¿Y la alberca? Mi alberca, hermanas, mi papá, no sé qué chingos hizo la cosa que la puso de tejón arriba, no sé. En la chinga. Es siempre todo chinga, hermanas. Todo chinga. Todo friega, hermanas. Pues les voy a platicar algo que, ay, que pasó en la mañana. Acá atrás, hermanas. Ay, mi amor. Mi papá andaba con la máquina. ¿Se acuerda que mi papá? ¿Qué, papá? ¡Héctor! Ay, mi papá. Pon la pelota de mi papi, hijo. Por favor. ¿Y qué creen que mi papá cometió? Pues metió una máquina en un terreno que dice que era calle. Ahí les va. De hecho, él donó 4 metros. 4 metros donó de calle. Pero no sé qué comisario vino a hacer su pendejada que le dio al pendejo que agarró ahí. La cosa que cerró esa parte, pero esa parte era calle. Bueno, mi papá me dice, ah, es que hijo esto. Le digo, terco el señor, ya como son viejitos. Va y abre toda esa brecha allá arriba. Va, hermanas, que aparecen los dueños. Reclamando algo, hermanas. Cuando ese terreno estuvo abandonado mucho tiempo, ella viene para acá atrás. ¿Sí? Dije, ay, pero pues, ellos muy propiamente, hermanas, van con un licenciado. Pero son hasta pendejos, hermanas, porque son fondo legal. Esos terrenos, hermanas, no les compete más que al comisario, porque son terrenos del pueblo, hermanas. Ni un abogado puede entrar ahí con esos terrenos, más que yo, ¿sí? Porque esos terrenos los da el comisario a la gente que realmente ocupa un pedazo de terreno para vivir, ¿sí me entienden? Entonces, pues, esas señoras fueron y saltaron al comisario. Y yo se las hice cansada. Oye, que no chinguen, ¿sí? Aquí hay un comisario, ¿sí? Entonces, quisieron saltar esa parte, hermanas, pero no, ¿sí? Pues,
quisieron saltar al comisario. Alexander Millán, entonces, eres comisario, no soy comisario de ciudad, soy municipal, hermanas. Entonces, pues, a ver, ¿qué quieren que haga, hermanas? Esas muy perramente que ya no hay que van con el comisario, con un licenciado, pero pues a mí, pelestado el comisario, yo soy la comisaria soy yo, sí, o sea, que no jodan. Y yo le dije, peleonera, no, hermana, no peleonera, tienen que respetar mi cargo, tienen que respetar mi cargo, yo no estoy a lo puro pendejo en ese puesto como comisaria, hermanas. No, hermana, tienen que respetar mi cargo como comisario, hermanas, sí. No pueden pasar sobre uno, primero tienen que ir conmigo, y si yo no soluciono, que busquen la manera, pero primero que vayan con el comisario, ¿sí? Porque si no, ¿cómo chingados, hermanas? Primero tienen que ir con el comisario, y si el comisario no les soluciona, que busque otras opciones, pero primero el comisario, ¿sí? Entonces, así de fácil, hermanas. ¿Sí? Que no, que tienen que respetar mi cargo, hermanas. Yo no soy pendeja de nadie, no. Que me vean que tengo cara de estúpida, no quiere decir que sea estúpida, hermanas. Tienen que respetar mi cargo. No, hermanas, tienen que respetar mi cargo. Porque yo a lo pendejo no me puse, el pueblo no me puso lo puro pendejo ahí. ¿Para qué te sentas nada más ahí como las peores? Sí, no, hermanas. No. No. Que respeten mi cargo, hermanas. Que respeten mi persona como autoridad municipal, no como hijos de la chingada. No. ¿Sí? Aunque, pues, dicen culo, pero se te va a acabar. Sí, ya se me va a acabar, vale madre. Pero mientras, sigo siéndolo. Así le dije yo a la persona, hermanas. Pues ya se te va a acabar cuando se me acabe. Ni modo. Pero mientras te la pelaste, aquí en la comisaría soy, la comisaria soy yo, la comisaria soy yo. Así bien perro que me dice, así hermanas, que me dice, pero ya vas a salir de comisaria, dale madre, mientras soy la autoridad y te chingas. Perro, así de perra. Oye, hermanas, tienes que respetar mi autoridad, hermanas, que no me jodan. No soy pendejo de nadie. No, hermanas. ¿Qué? ¿Pero qué tanta religión? ¡Ah, ya no, hermanas! Ya no, es un pedote ser comisario, hermanas. Ya no. Es un pedote, hermanas. Miren, te echas de enemigo. El perro no agradece. ¡Oh, qué hijo de la chinga! Así, hermanas. Así estoy bien. Lo hubiera dicho, mientras te sientas. Así, hermana, pues haciendo vas. Sí, hermanas. Que te respete, hermanas, una cosa que me gusta el pescuezo y otra cosa que yo no sirva para estar en una comunidad como comisario, hermanas. Y fíjense aquí una cosa, como aquí alrededor, es aquí, en esta parte de Guerrero, no hay ningún gay que haya sido comisario, hermanas. Y así como yo vestida, porque yo sí me considero vestida porque uso ropa de mujer, ¿verdad? Entonces, pero aquí por esos rumbos no ha habido una comisaria trans, aquí. Me considero trans porque me visto de mujer, nada más, pero no tengo ni chichis, ¿verdad? Así es. ¿Es un pueblo muy grande? Sí, hermana, está grandecito, está 2-3, no crean, es una putiza. Es una putiza. No te discriminas por eso, exactamente. Vito para presidenta, vamos a la chingada ni madres, hermanas. Yo soy virgen, mujer decente. Que presidente, ni que la chingada, así como andas dando. Ay, hermanas, como que ya la estoy despidiendo porque se me aflojó el tlacuachudo ahí. Ay, no. Hermanas. Ya se me aflojó el tlacuachito. Así es, pero tengo bien. Claro que los tengo bien puestos. ¿Verdad que sí, hija? Mi amor. Sí, los tengo bien puestos. Porque tengo una hija muy educada. ¿Verdad, mi amor? Que es mi hielo. ¿Quién es tu madre, mi amor? ¿Quién es tu madre? ¿Quién te parió? ¿Dónde saliste? ¿De dónde saliste de mi vagina, hija? Ella salió de mi vagina. ¿Verdad que sí, mi amor? Salió de mi vagina ella, hermanas. ¿Verdad, tú, diva Alexandra, con esa cara, con ese. Con ese pelato y con ese rostrazo, con esos ojos de sapo salido, mi amor. Ay, déjame bonita la ira, de bonita la nariz, venega. Ay, hermanas. Ay, hermanas.
Hermanas, se les va a esta niña virgencita. Gracias, Ami, por tus estrellas. Porque se anda cagando ya. Aquí anda el pañal. Ya, deja estar chingado pañaludo. Ay, mi amor. Es que como que quiere mucho a su madre. Quiere mucho a su madre ella. Quiere mucho. Está flojo, sí, hermanas. Ella quiere mucho a su madre. Mira, mi amor precioso, mi Gucci. Y de aquí está. Ay, mi amor. Mi... Y la regaña, hermana, se le va a estar aquí chingada. Enseña tu errota. ¿Cuál errota, bebé? No tengo errotas. Es mi rururú. Vea, mi amor precioso. ¿Quién es tu madre, mi amor? ¿Quién es tu madre? Amiga. Ay, hermanas. Hasta aquí el olor. No, hermanas, aún no. Las dejo y digo chao, ahí estás. Bye, bye.